Buenas tardes, iniciamos esta atención a medios sobre la cuarta sesión de trabajo para el diálogo multisectorial. Saludamos al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, y al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de LIMAS, el señor Juan Luis Bermúdez, a quien cedemos el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Antes de dar el reporte respectivo del avance del proceso de diálogo multisectorial, queremos realmente expresar nuestras condolencias porque se ha confirmado que en el proceso de atención de la emergencia en razón de la ola de presión ETA, hay dos personas que se confirman ya como fallecidas. Asimismo, queremos expresar nuestro más sentido, nuestra sentida manifestación de solidaridad a las comunidades que han sido afectadas, sabiendo que las instituciones de primera respuesta y de ayuda humanitaria están realizando ya la labor que corresponde a efectos de poder atender la identificación de los daños, de resguardar primeramente la vida y la salud de la población, y reiteramos el llamado que han hecho las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias a atender con recelo cada una de las medidas de prevención para evitar una exposición ampliada o innecesaria al riesgo. En relación con el proceso de diálogo multisectorial, queremos indicar que en esta mañana hemos podido ya entrar a las discusiones de fondo, tal como había sido acordado desde la semana anterior. Para el día de hoy jueves y mañana viernes está previsto que la discusión gire alrededor del tema de crecimiento económico, generación de empleos decentes y combate a la pobreza. ¿Qué hemos realizado en esta mañana? En un primer momento, a partir de las 1.028 propuestas que fueron recibidas de las distintas organizaciones, el equipo técnico interinstitucional ha realizado un resumen y una agrupación de ellas en razón de aquellas en las cuales hay mayor frecuencia, es decir, que han sido presentadas mayor veces y que nos muestran que hay un tema de interés compartido. A partir de ese ejercicio, que está hoy concentrado en el tema inicial de crecimiento económico, se está en este momento en un proceso de acercamiento de posiciones alrededor de un ejercicio de priorización. En este momento tenemos un listado preliminar de alrededor de 9 temas que podrían conducir a posteriores tanto análisis como algunos acuerdos que esperaríamos pudiesen darse en el corto plazo. Y en el transcurso de la tarde lo que se prevé es continuar con esta dinámica y analizar algunas otras propuestas en el proceso de estudio de los temas que han sido presentados por los distintos sectores. Iniciamos el periodo de consultas con Silvia Artavia de La Nación. Gracias, ¿cómo están? A don Juan Luis, usted y doña Pilar hablaron sobre el proyecto de ley, un texto sustitutivo al proyecto de ley de fondo de avales. No sé si tendrán detalle de en qué consiste en esos cambios que se propondrían, eso por un lado. Por otro lado, también usted, bueno, y muchas personas han coincidido en ese tema sobre cómo incorporar a la mujer al bono demográfico en el mercado laboral, ¿verdad? Y toda la economía del cuidado. Creo que el presidente dijo que eso costaría 3 puntos del PIB. No sé si estoy equivocada con esa cifra, pero entonces, en todo caso, saber cuánto costaría eso y por cuál vía van esas propuestas y cómo se financiarían. Bien, hay que recordar que en el tema de crecimiento económico fueron presentadas alrededor de 805 propuestas. En esas 805 propuestas fueron agrupadas por subtemas y en los cuales uno de ellos que surge en cada uno de los sectores, algunas veces para actividades económicas o bien en términos generales, es la necesidad de un acceso más oportuno y blando a opciones de financiamiento. Dentro de ese tema, de manera muy concreta, distintos sectores han planteado la necesidad de contar con fondos de avales. El equipo técnico nos recordó que en el país existen 2 fondos de avales muy específicos, pero que adicionalmente tenemos efectivamente un proyecto presentado sobre el cual podría estarse llevando a la Asamblea Legislativa en los próximos días, si así logramos además
apoyarlo con un acuerdo de este foro, un texto sustitutivo. Los detalles de este texto los puede brindar el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, específicamente en el tema de cuidados. Es muy importante recordar que nuestro país prácticamente se ha consumido ya su bono de género. ¿Qué significa eso? Que cada vez tenemos gente con mayor edad, es decir, tenemos menos gente joven que trabaje para sustentar el sistema de protección social y el crecimiento de nuestro país. No obstante, tenemos un gran grupo de mujeres que no han ingresado al mercado laboral. No ingresan porque, de una manera injusta, la sociedad históricamente ha puesto sobre ellas la obligación de cuidar no solo de los niños y niñas, sino también de las personas adultas mayores, de las personas en situación de discapacidad, de las personas que requieren cuidados de larga estancia. Y lo cierto es que en función de poder aprovechar el que nuestras mujeres incorporen y aporten al crecimiento económico, o bien se capaciten o ingresen también a opciones de emprendedurismo, es necesario alivianar esa carga. Y frente a eso, un sistema nacional de cuidados podría, en términos generales, costar alrededor de un 0.6 del PIB. Estaríamos hablando 0.4 para lo que es adultos mayores y personas en situación de discapacidad severa, y para avanzar un poco más en la cobertura de red de cuidado, al menos un 0.2. Pero esas estimaciones son las que pasan a ser analizadas por el equipo técnico, porque efectivamente la gran pregunta que debemos tener es de dónde se toman los recursos en momentos en los que nuestra situación de las finanzas públicas realmente es apremiante en razón de poder encontrar un mayor balance. Y eso también pasa por poner en la mesa un principio que es el de la corresponsabilidad de los cuidados. Demos el uso de la palabra al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro. Yo quisiera agregar algo respecto a la consulta que hizo Silvia sobre avales. Quisiera nada más recordarle que sobre avales hay dos proyectos presentados por el gobierno. Uno es la creación del fondo de avales como un instrumento, como un marco jurídico, y el otro es un contrato de préstamo que ya se gestionó y que están obtenidos los recursos por 300 millones de dólares que está en conocimiento de la Asamblea Legislativa, y que eso permitiría justamente tener los recursos para poder dar los avales a por lo menos una de cada 5 empresas que existen en el país. Porque el marco jurídico requiere unos recursos. Este fondo de avales permitiría prestarle a más de 18 mil empresas cubriendo eventuales pérdidas esperadas de tal forma que les facilitaría el acceso al crédito que hoy no tendrían con los mecanismos. Entonces, el texto sustitutivo tiene que ver con el marco jurídico, pero en eso no impide ir aprobando los recursos que ya están en asamblea y que están en conocimiento de la comisión respectiva. Si no tenemos más consulta a los colegas presentes, procedemos a cerrar esta atención de medios, agradeciendo al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, y al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez. Muy buenas tardes.